cartel y el programa de la fiesta de nuestro municipio, las fiestas patronales que van a tener lugar desde el día 8 hasta el día 23 de octubre. Unas celebraciones que son en honor de Santa Úrsula y de Nuestra Señora del Rosario, y que lo que viene a marcar es la ilusión y la alegría que espero que el pueblo haya recuperado, y que son síntomas de la normalidad a la que creo que hemos llegado en este momento, ¿no? Quiero presentar, en esta mesa me acompaña el cura párroco, don Sebastián, el diseñador del cartel, que es Damián Rodríguez Álvarez, conocido como Damiroel, y mi compañero José Feliciano, que es el concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Presentamos hoy, como les decía, este acto, el programa de actos de la fiesta de octubre, que volverán a llenar nuestro pueblo de música, de ocio, de tradición, de cultura, de religiosidad y de deporte. Serán 16 días más animados y felices, en los que no faltarán galas, espectáculos y actividades. Pero para mí, como para quizá muchos de ustedes, lo mejor de nuestra fiesta son las reminiscencias que tenemos de nuestra etapa de infancia y adolescencia, como eran esos cochitos locos, como esa carne fiesta en los ventorrillos, las verbenas, y como no, por supuesto, los reencuentros, que es lo más importante, yo creo que son las fiestas de los vecinos y de las vecinas que hace mucho tiempo que no se encuentran, que no se ven. Y es que las fiestas patronales son muy importantes para un municipio, pues brindan un espacio de reencuentro para nuestros vecinos y vecinas de todos los barrios. Son un punto de conexión para estrechar lazos y compartir vivencias inolvidables. En definitiva, nuestras celebraciones patronales nos permiten engrandecernos y fortalecernos como comunidad y como pueblo. Así que bienvenidas sean las fiestas. Al llegar el mes de octubre, pues una tradición que se remonta ya a más de 4 siglos, nos convoca en torno a Santa Úrsula, que es la patrona de nuestro municipio, que le da nombre a la iglesia, a la parroquia y que le da nombre al pueblo, y también a la Virgen del Rosario. Nos convocan pues a las fiestas. Las fiestas son siempre una bendición, promueven y permiten el encuentro y generan el maravillarse juntos. La cercanía de los santos suscita en nuestra vida ilusión y optimismo y deseos de compartir, porque de ellos aprendemos a mirar los acontecimientos de nuestra vida como el paso de Dios. Nos alientan a asumir lo bueno que nos ha ocurrido y los momentos negativos que llevamos vivido y a integrarlos en nuestro caminar cristiano. Nos ayudan a mirar el presente con ilusión, porque tienen a Dios como protagonista de sus vidas. Los santos contribuyen a afrontar el futuro con mucho ánimo, porque se saben colaboradores de la obra de Dios, que traerá la salvación a la humanidad. Para hablar un poco de lo que es el diseño del cartel, pues tenemos que partir de que es una ilustración digital. Se parte de unos diseños hechos a mano que después se van vectorizando y se van dando ese color, esas texturas, sombras. Entonces se parte todo del dibujo a lápiz y después se pasa ese dibujo a lo que es el diseño digital. Es un cartel en el que se ha querido reflejar pues lo que son las fiestas, tanto por su colorido, el ambiente festivo, el baile, la alegría, transmitir esa alegría sobre todo que son las fiestas de un municipio y en este caso las fiestas de Santa Úrsula. Y reflejando dentro de ese cartel pues todos los elementos de la fiesta. En primer lugar, la procesión de Santa Úrsula y la Virgen del Rosario, acompañado de las bandas de música, de la banda militar. También tenemos pues los bailes folclóricos, los bailes típicos, lo que son la gala de la reina, los bailes, un poco también pues esos elementos decorativos de banderines, de bombillos, las turroneras, un poco queriendo aglomerar todo lo que son las fiestas de Santa Úrsula dentro de un mismo cartel, siguiendo esa misma estética de dibujo y siguiendo pues esa alegría y ese colorido. Los colores son bastante saturados y es un poco un cartel en el que se invita a que lo vean con calma, que lo estudien bien, porque siempre buscarán algún otro detalle que a simple vista no se ve y que están dentro de ese cartel, como también pues la gente en los balcones de sus casas tirando flores al paso de la procesión. Hay muchos detalles pues que les invito a que disfruten y que vean con calma.
A grosso modo, les podría destacar algunos de los actos que nosotros creemos que son importantes, sin menospreciar nunca a todos los demás, porque aunque es un programa sencillo, es un programa donde hay muchísima actividad, ya no solamente musical, cultural, de ocio, lúdica, pero también deportiva. Y nos quedaríamos sobre todo con las novedades que introducimos dentro del programa de este año 2022. Entre ellos, el concierto, que se retoma como se hacía anteriormente por los años 90 en nuestro municipio, al cual traíamos a grandes artistas, a grandes cantantes a nivel nacional, que llegaban a nuestras fiestas, lo que nosotros denominábamos el concierto o los conciertos de la fiesta. Grandes voces como Sergio Dalma, como Manolo Escobar en su época, como Isabel Pantoja, se daban cita en nuestro municipio en esa época. Lugares como las naves de Tenerife Bus, el campo de fútbol, el campo de lucha, acogieron esos eventos. Hemos querido retomar esa época y lo hacemos con el concierto de las fiestas de este año, donde contamos con la presencia el próximo día 11 de octubre de una de las mejores voces que tiene el panorama musical español, que es Pastora Soler. Justamente con ese concierto abrimos lo que es ya el recinto festero, ese recinto que se está ubicando en la trasera del supermercado Lidl, donde vamos a empezar esas fiestas ya en escenario con esa artista, que para nosotros es una artista que creemos que ahora mismo de primera división. Otra de las novedades que también incluimos dentro del programa de este año, nos volvemos a retomar, o nos vamos a remontar, mejor dicho, a la época de los 70, cuando en nuestro municipio, con motivo de la fiesta, y siempre coincidía con el sábado de las mismas, teníamos un desfile de carrozas. Este año hemos introducido también esa novedad, con un desfile de carrozas, de gigantes y cabezudos, que ya lo hicimos el año pasado y que formarán parte importante de lo que es el programa en sí también. No nos podemos olvidar de festivales importantes como los festivales de folclore que tiene nuestro municipio, tanto el Festival Nacional de Folclore Isla de Tenerife, que se celebra en Santa Úrsula desde hace ya muchos añitos, el Festival de Chimaque, que también vuelve a estar con nosotros. Un acto importante también es el que tiene y el que realiza la agrupación musical Ernesto Beteta de nuestro municipio, que este año nos vuelven a sorprender, al igual que lo hacían el año pasado, este año con una fusión junto al legendario grupo Los Abandeños. Esto será el día 22, una de las apuestas fuertes dentro del programa también, como digo. Y otra cosa también importante a tener en cuenta es que este año jugamos con otras alternativas nuevas, incluyendo ya no solamente un recinto festero. Este año contamos con tres espacios donde vamos a hacer y realizar los diferentes actos y festivales. Ya no solamente el recinto festero que tenemos ubicado en la zona del Lidl, el escenario que estará ubicado dentro de muy poquito aquí en la Plaza de Santa Úrsula, donde se realizarán la mayoría de las verbenas y algunos de los festivales, y un tercer escenario que estará situado en el frontis del Ayuntamiento Nuevo de nuestro municipio, donde ahí tendremos bastante actividad para los niños y las niñas de nuestro municipio. Hay que decir que este año hay muchísimo espectáculo, sobre todo para esos niños y niñas que en estos años de pandemia pues han aguantado de la mejor manera posible, y en el programa de fiesta hemos hecho un guiño muy especial a todas esas edades, a todos esos niños y niñas de nuestro municipio, para que también puedan vivir las fiestas como tienen que ser. Por mi parte, poco más, agradecerles a todos los medios de comunicación por haberse acercado a esta mañana de jueves aquí en Santa Úrsula, a dos días de empezar ya lo que van a ser las fiestas de nuestro municipio, y simplemente agradecer a esos mismos medios de comunicación para trasladarle a los vecinos y vecinas de Santa Úrsula que disfruten de lo que hemos preparado, que se ha preparado con todo el cariño del mundo, y nada, a vivir las fiestas de Santa Úrsula. Muchas gracias y muy buenos días.